Yo había quedado con los trabajadores y compañeros míos de Forte Hispania, que era la empresa que trabajaba yo de ajustador, y bueno, pues quedamos a las 5 menos cuarto, tomamos un café y entramos a la asamblea. Nire ama bakarrik zeukan 20 urte, eta lan egiten zuen Areitio lantegian, emakume askok bezala. Eta nire aita Fiasan lan egiten zuen. Zeramaten bi hilabete inguru greban, eta bazekiten egun hartan gauzak larriagoak izango zirela. Vine corriendo y llegué a las 5, así justo era cuando ya había empezado, pero ya cuando llegué yo la policía rodeaba la iglesia. Nací justo durante esas luchas obreras de 1976, entonces bueno, lo tengo muy presente. Estaba convocada en esta iglesia una asamblea general valorativa, ¿no?, de la jornada de huelga. La policía tenía conocimiento de ello. Cuando vio que estaba llena la iglesia y mucha gente que no pudo entrar, fue cuando la rodeó, la sitió, y entró en la iglesia para decir que era una reunión ilegal y que había que desalojarla. Polizia bapatean tiroka hasi zen, botezko keak jaurti zituen barruan, eta hori izan zen sarraski bat. Pues me lloraban los ojos, como era rubio, pues me ahogaba, me tragaba mucho humo, los ojos lloraban, y claro, cogí una ventana que estaba ya rota, salí, al salir me cogieron 5 policías y me dieron una paliza bastante fuerte. Y empezamos a correr, porque claro, disparaban para todas partes, y justo muy cerca de mí, a 40 metros, mataron a Ocio. Pedro Mari, que fue el primero en fallecer, que falleció justo aquí, en donde estaba levantado este monolito, era de mi barrio. Entonces, cuando llegó las noticias, pues bueno, fue una conmoción generalizada, pues porque era una persona muy querida, una familia muy querida. Cundió entonces el pánico, la gente se asfixiaba, adentro no podías, había un ambiente irrespirable. Aparte del terror, de algún modo también fue impotencia y rabia, ¿no? Mi abuela siempre recuerda cómo no dejaban de abrir el portal para que la gente pudiese resguardarse, incluso momentos en los que la policía apuntaba hacia las ventanas y les mandaba a cerrar las ventanas. Bueno, el día siguiente era como después de una guerra, ¿no? Todo era como, yo lo recuerdo, como en silencio, en blanco y negro, o gris, en todo caso gris, pero no había colores, no había nada. Yo mismo sufrí una brutal paliza el día 4 y vinieron a por nosotros. De los 4 que íbamos, 2 fuimos directamente al hospital. Yo recibí una tremenda paliza, a consecuencia de la cual perdí el ojo derecho. Todo Vitoria se movilizó y desfiló con los féretros con mucha rabia. Egun hori zauri bat utzi zuen nire gurasoetan eta belaunaldi horren jende guztian. Izan zen mugimendu politikoa askatasun demokratikoak lortzeko. Oinarrizko eskariak, langileak eta bizi baldintzak hobetzeko eta askatasun demokratikoak. Que junto a la esperanza de la libertad por la muerte de Franco, también teníamos la conciencia de que el aparato franquista no se había deshecho. Porque la clase obrera en Vitoria estaba muy explotada, con salarios muy miserables, y la lucha del 3 de marzo fue un paso adelante en las mejoras tanto políticas, económicas y sociales, ¿no? Garaipen bat nolabait izan zen, zen klase, langile klasea errespetua lortu zuen. Ayudó en gran medida a que la mujer se empoderara, ¿no? Durante esos 2 meses fueron ellas las que se encargaban, aparte de, como siempre, de las tareas de cuidados que históricamente se nos asignan como mujeres, ellas fueron las encargadas de ir con las bolsas por los mercados a recoger alimentos, eran las encargadas de recoger también dinero, las bolsas de resistencia. Yo suelo decir que soy un superviviente, que yo lo puedo contar, 5 compañeros no lo pudieron contar y otros 2 más fueron asesinados precisamente en manifestaciones solidarias que se dieron en Tarragona y en Basauri. Que tengamos que ir fuera para que nos, de alguna manera te hagan caso, pues es una auténtica vergüenza que en España no haya podido actuar la justicia.
nazioarteko legediak esaten du ez dela preskribitzen olako krimenak eta amnistia ezin da aplikatu. Considerarnos víctimas sería reconocer que el Estado cometió una acción terrorista y eso no lo van a admitir. Las instituciones, incluso toda la ciudadanía, tenemos un deber moral con lo que pasó el 3 de marzo, las tres que siempre decimos, la de justicia, verdad y reparación, pero incluso una cuarta, que es la de no repetición. La conquista ciudadana se hace desde la calle y en la lucha y en la movilización. Y eso fue una demostración de que cuando la clase obrera se une y tienes un programa claro y concreto, la gente lo apoya y hay mejoras sustanciales. Eso es lo que falta, ¿no? Esa chispa, la que falta hoy día, porque motivos hay para luchar, muchos. Lo que falta es esa unión que se dio entonces, que se refleja hoy día también. El grado de unidad que se creó antirrepresivo, creo que nunca más volverá a ocurrir. No solo luchaban por sus derechos laborales y por los de sus familias, luchaban por los derechos laborales de todos y todas nosotros. Entonces yo creo que como generación futura y generaciones futuras tenemos que transmitir esto y que no quede en el olvido.